Hola a todos, yo soy Manuela y esto es Zona de Mistiquios. Hoy estamos celebrando que ya somos 100 suscriptores y por eso les traigo un video muy especial. Es el primer video de una serie de videos que se van a llamar El Cíclope Suave. Así que espero que a ustedes les guste mucho y que lo puedan compartir con todos los amantes de Fernando Pessoa. Bueno, como muchos de ustedes sabrán, Fernando Pessoa es un poeta que tenía 72 heterónimos. Y este primer video va a estar dedicado a uno de los más importantes, que se llama Alberto Caello. El misterio de las cosas, ¿dónde está? ¿Dónde está que no aparece al menos para mostrarnos que es misterio? ¿Qué sabe el río sobre esto y qué sabe el árbol? Y yo, que no soy más real que ellos, ¿qué sé sobre esto? Siempre que miro las cosas y pienso lo que los hombres piensan de ellas, río como un arroyuelo que suena alrededor de una piedra, pues el único sentido oculto de las cosas es que ellas no tengan ningún sentido oculto. Es más extraño que todas las extrañezas y que los sueños de todos los poetas y los pensamientos de todos los filósofos, que las cosas en realidad sean lo que parecen ser y no haya nada que comprender. Sí, he aquí lo que mis sentidos aprendieron solos: las cosas no tienen significado, tienen existencia. Las cosas son el único sentido oculto de las cosas. Alberto Caello nació en Lisboa el 16 de abril de 1889 y muere en 1915 a los 26 años por una tuberculosis. Desde que era muy niño queda huérfano y se muda a vivir con una tía abuela con una renta muy bajita, y siempre mantuvo una vida de campesino, muy apartada de la sociedad urbana. Nunca he guardado rebaños, nunca he guardado rebaños, pero es como si los guardara. Mi alma es como un pastor, conoce el viento y el sol, y va de la mano de las estaciones, siguiéndolas y mirando. Toda la paz de la naturaleza sin gente viene a sentarse a mi lado, pero me pongo triste como un atardecer. Lo es para nuestra imaginación cuando se ve declinando a lo lejos y se siente la noche entrar como una mariposa por la ventana abierta. Pero mi tristeza es sosiego, porque es natural y justa, y es lo que debe haber en el alma cuando piensa que ya existe y las manos recogen flores sin que ella lo advierta. Con un ruido de cencerros más allá de la curva del camino, mis pensamientos están contentos, solo tengo pena de saber que están contentos. Porque si no lo supiera, en vez de estar contentos y tristes, estarían alegres y contentos. Pensar incómoda, como andar bajo la lluvia, cuando el viento aumenta y parece que llueve más. No tengo ambiciones ni deseos, ser poeta no es una ambición mía, es mi manera de estar solo. Y si a veces deseo, por imaginar, ser un corderito o ser todo el rebaño, para andar disperso por toda la ladera, siendo muchas cosas felices a la vez, es solo porque siento lo que escribo al atardecer, o cuando una nube pasa su mano por encima de la luz y por toda la hierba el silencio se propaga, cuando me siento a escribir versos o paseando entre caminos y entre atajos. Escribo versos en un papel que está en mi pensamiento, siento un callado en las manos y veo otra versión de mí en la cima de una colina, mirando mi rebaño, viendo mis ideas, o mirando mis ideas y viendo mi rebaño, y sonriendo vagamente como quien no entiende lo que dice y quiere fingir lo que comprende. Saludo a todos aquellos que me lean y me quito mi gran sombrero cuando me ven vibrando hasta la madrugada, apenas el carruaje parte de lo alto de la colina. Los saludo y les deseo sol y lluvia, cuando la lluvia es necesaria, y que sus casas tengan, junto a una ventana abierta, una silla preferida, donde se sienten leyendo mis versos, y que al leer mis versos piensen que soy algo natural, por ejemplo, el árbol antiguo, a la sombra del cual los niños se sentaban de golpe cansados de jugar, limpiándose el sudor de la frente caliente con la manga de su vestidito a rayas. El mismo Fernando Pessoa decía que Alberto Caello era el paganismo en vida. Entre todos sus heterónimos fue el único que no escribió prosa y era muy reconocido por ser un poeta filósofo, aunque propagara la no filosofía.
Cuando no te tenía, amaba la naturaleza como un monje sereno a Cristo. Ahora amo la naturaleza como un monje sereno a la Virgen María. Religiosamente, a mi modo, como antiguamente, pero de otra manera más conmovida y cercana. Veo mejor los ríos cuando voy contigo por los campos hasta la orilla de los ríos. Sentado a tu lado, observando las nubes, los observo mejor. Tú no me arrebataste la naturaleza, tú no me cambiaste la naturaleza, trajiste la naturaleza hasta mi lado. En virtud de que existes, la veo mejor, pero igual. En virtud de que me amas, la amo del mismo modo, pero más. En virtud de que me escogiste para tenerte y amarte, mis ojos se clavaron más tiempo en ella que en todas las otras cosas. No me arrepiento de lo que otrora fui, porque aún lo soy. Solo me arrepiento de no haberte amado otrora. Siempre le chocó la metafísica, no podía con eso, se reconocía más que todo en la naturaleza. Si después de que yo muera, quieren escribir mi biografía, no hay nada más sencillo. Solo tiene dos fechas, la de mi nacimiento y la de mi muerte. Entre lo uno y lo otro, todos los días fueron míos. Soy fácil de definir, vi como un condenado, amé las cosas sin ninguna sentimentalidad. Nunca tuve un deseo que no pudiera realizar porque nunca me enceguecí. Incluso oír nunca fue para mí sino un acompañamiento de ver. Comprendí que las cosas son reales y todas diferentes unas de las otras. Lo comprendí con los ojos, nunca con el pensamiento. Comprenderlo con el pensamiento sería concebirlas todas iguales. Un día me dio sueño como a cualquier niño. Cerré los ojos y dormí. Por lo demás, fui el único poeta de la naturaleza. Me dices, tú eres algo más que una piedra o una planta. Me dices, sientes, piensas y sabes que piensas y sientes. Así que las piedras escriben versos. Así que las plantas tienen ideas sobre el mundo. Sí, hay una diferencia. Pero no es la diferencia que encuentras. Porque el tener conciencia no me obliga a tener teorías sobre las cosas, solo me obliga a ser consciente. Si soy más que una piedra o una planta, no lo sé, soy diferente. No sé qué es más o menos. ¿Tener conciencia es más que tener corazón? Puede ser y puede no ser. Tan solo sé que es diferente. Nadie puede probar que es más que solo diferente. Sé que la piedra es real y que la planta existe. Lo sé porque ellas existen. Lo sé porque mis sentidos me lo muestran. Sé que soy real también. Lo sé porque mis sentidos me lo muestran, aunque con menos claridad que cuando me muestran la piedra y la planta. No sé nada más. Sí, escribo versos, y la piedra no escribe versos. Sí, hago ideas sobre el mundo y la planta ninguna. Pero es que las piedras no son poetas, son piedras. Y las plantas solo son plantas y no pensadores. Puedo decir tanto que por eso soy superior a ellas, como que soy inferior. Pero no lo digo, digo de la piedra, es una piedra. Digo de la planta, es una planta. Digo de mí, soy yo. Y no digo nada más, ¿qué más hay por decir? Y eso ha sido todo por hoy. Recuerden que voy a seguir subiendo videos del ciclo pesoano, así que no se los pueden perder. Recuerden suscribirse acá abajo. Si les gustó este video, denle like, comenten aquí abajo cuál de estos poemas les gustó de Alberto Caeiro, cuál de los heterónimos de Fernando Pessoa es su favorito. Les espero en Zona de Mistiquios, en cada verso. Chao.